Lo que hoy está pasando en la subasta refleja en estos primeros 16 meses de gobierno el esfuerzo del presidente Duque por tener un mejor entorno de negocios. Que haya un operador o un posible operador nuevo, entrante, que hoy esté en un salón pujando por el espectro, muestra el buen ambiente de negocios que tiene Colombia y cómo ha mejorado Colombia su cara, no solamente en América Latina, sino también en el mundo. Si este operador adquiere espectro, tendremos también un nuevo operador que prestará mejores servicios con mejores ofertas, como lo decía la ministra.